esta sequía ha dado un dato revelador en la zona de la Laguna de Mar Chiquita. Sí, porque empezó a resurgir, empezaron a reflotarse las estructuras que formaban Miramar antes de que desapareciera con una inundación en los años 70. Miren el informe de Gustavo Tulio. Había gente que vendía y la gente que compraba lotes o propiedades con el agua dentro de la casa porque creía que iba a bajar en algún momento. Y nunca sucedió. Los años entre los 60 y 70, Miramar era como un Carlos Paz. Turísticamente era el lugar más importante dentro de la provincia de Córdoba. Así que es lo que es hoy Carlos Paz, por ejemplo. La gran inundación del año 1983 dejó 36 manzanas de la vieja Miramar debajo del agua, pegada a Mar Chiquita. En esas 36 manzanas había 102 hoteles, 64 locales comerciales, infinidad de edificios públicos y dos iglesias. Desde que llegó el agua, llegó para quedarse, no bajó nunca más hasta ahora. Esta gran seca ha hecho que retroceda el agua y empieza a aparecer las ruinas de esa ciudad ícono del turismo en aquellos años que hoy es solo escombros. Por eso los viejos pobladores ahora vienen, recorren estas calles y se llenan la cabeza y el pecho de nostalgias. Miramar, Córdoba. A muchos kilómetros del océano, en plena llanura, se tiende ante el viajero la placentera sorpresa de estas playas. Vos naciste muy cerca de este lugar, pero estas manzanas, en su época de gloria, ¿no las conociste? No las conocí. Por supuesto, nada, tu imagen, me imagino, era ver agua acá. Exactamente, agua y ruinas, de que yo tengo uso de razón. Algo que salía. Exactamente, así es, pedazos de edificio que emergían del agua. Mucha nostalgia reencontrarse con esto, ¿no? Con esto que era tan vivo como la Nocherama, las noches culturales de las Nocheramas, donde aquí venía mucha gente a ver espectáculos al aire libre, que eran maravillosos, con artistas de primera línea nacional, con Sergio Denis, Valeria Lynch, Los Iracundos, todos ellos pasaron por este escenario de los Nocheramas. Eran muy visitadas estas playas, ¿no? Aquí en Miramar, en Senusa, y bueno, es lo que la gente ahora recorre y, bueno, con mucha nostalgia. La enorme laguna salina, verdadero mar interior que impone al paisaje inusitados perfiles. ¿Ustedes tienen miedo que esto vaya empeorando todavía más? Sí, puede empeorar, sí, de hecho, si seguimos con este fenómeno de la Niña, o sea, la laguna Mar Chiquita en sí se ha basado mucho o ha sido de alguna manera concordante con los fenómenos del Niño y de la Niña, ¿sí? Aquí el fenómeno del Niño es quien trae lluvias y por ahí hasta las inundaciones, y los fenómenos de la Niña que traen estas grandes sequías. En el medio de la seca, los flamencos, ¿no? Que vienen a buscar sus alimentos. Y aquí, por censo, tenemos más de 350.000 individuos de flamencos australes, que son estos que estás viendo allí vos. Ellos son nuestros flamencos residentes. Es una de las colonias más grandes del mundo de flamencos australes. Buena parte de tu infancia se desarrolló en esta Miramar que ya no existe, cuando todo esto era una gloria. Sí, la verdad que bueno, yo lo viví hasta el 78 y, bueno, y la última que fue en el 83. Pero bueno, toda esta parte era como mi barrio, o sea, yo vivía en la parte de aquel sector, que todavía está la palmera del vecino ahí en la esquina de la Costanera Nueva. Bueno, y eso te contaba que recordaba, hace dos o tres días atrás que vine a la mañana a recorrer un poco, y bueno, recorrer un poco el patio de mi abuela, que bueno, que cuando nos quitó el agua, la casa de mi viejo, tuvimos que ir a vivir con ella un tiempo ahí. La seca ha dejado todas estas ruinas y la idea es preservarlas
y que el turista las pueda apreciar, pero sin peligro, ¿no? Sí. La idea es que se convierta en un museo al aire libre. Nosotros le pusimos de nombre Recuerdos a Cielo Abierto. El proyecto consta de una pasarela aproximadamente de 800 metros lineales. La obra se haría sobre la vieja calle Belgrano, sobre la infraestructura de esta calle. Y a una cierta altura, estaría a la misma altura que la actual costanera. 15 de septiembre del año 92 se hizo la primera implosión. ¿En el agua? En el agua, claro. Vino la gente del ejército y se realizaron varias de las construcciones. Vos, todo lo que ves aquí está implosionado. Hablabas de la nostalgia que esto produce en la gente, ¿no? En la gente de Miramar. Sí, y la gente que se fue de Miramar, que era de Miramar. Llegar nuevamente aquí, encontrarse con esto que ha aparecido, acá vivía mi abuelo, acá vivía mi tío. La historia de esas 36 manzanas que quedaron bajo agua, de esos 102 hoteles que quedaron bajo agua, de esos 70 comercios que quedaron bajo agua. ¿Uno de esos hoteles era de tu familia? De mi abuelo Chocho. Mira. Y ahí, por ejemplo, tocaron por primera vez los plateros. Bueno, otra anécdota también que me quedó grabada fue en los comienzos de León Gieco, con mi abuelo Chocho, mi abuelo le daba... ¿Los comienzos de León? ¿León arranca en esta zona? Es lo que contaba mi abuelo. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Por un lado, ¿qué sensación te produce? Tristeza, seguro. Porque la laguna por ahora ha dejado de ser lo que fue. Sí, tristeza por el retiro del agua. Por ver también el estado de lo que eran construcciones, pensar que esta parte la disfrutaba gente, venía gente constantemente. Dicen que podés flotar, casi es imposible hundirse. Yo el domingo veía cómo gente disfruta haciendo la planchita, pero bien alejado de la costa, no solamente ahí. Iba disfrutando, hoy como está planchado así, disfruta de las propiedades, de la flotabilidad del agua y también de las propiedades curativas que tiene el agua. La gente llegaba hasta aquí, los va a ver siempre todos embarrados. El barro medicinal permite un maquillaje existencialista. El barro es un barro que está comprobado que, bueno, que hay gente que tiene algún tipo de dolencia, como la artrosis o artritis o algunas enfermedades de piel, que pueden ser curables, ¿no? Realmente somos privilegiados de vivir en este lugar.